Good afternoon. I think we'll go ahead and get started with our keynote. My name is Kathy Rao. I'm a professor of sociology at Sinclair Community College in Dayton, Ohio, but I also happen to serve as vice chair of the Dayton International Peace Museum. And I had an opportunity to speak a little bit with our guest today during lunch. And I think as someone who works towards peace in our own community, and I also happen to be on the Dayton Council of World Affairs, I think when I really think about the work of human rights and just thinking about our speaker and the thoughts that she's going to share, and ultimately for me, and I think about all of you in this audience, human rights work is really work of the heart. And I think it's always unique and unfortunately maybe not so unique that we often know that many good people out there doing human rights work are also people that have been victims of violence. So it's my great honor and privilege to introduce our speaker today. Nadiejda Enriquez-Chacin is a lawyer of the National University of Columbia. She's a magister in the international human rights law, international humanitarian law, committed to the promotion and defense of human rights in Colombia for more than 20 years, with experiences accompanying the claims of the rights of indigenous peoples, African descendants, fishermen, peasants, women, and the victims of armed conflict in different parts of the country. She's author of a number of publications regarding forced disappearances and differential ethnic focus, territory and economic, social, cultural, and environmental rights, memory, and human rights. She has waged a tireless fight for the rights of truth, justice, and reparation, and the guarantee of no repetition in the face of the forced disappearance and assassination of her father, Julio Enriquez Santa Maria, who was an environmentalist and activist in defense of human rights and amnesty for the M19. Currently, she's involved with the Colombian Commission of Jurists as a litigating coordinator and representation of victims in the process of land restitution. And she was recently selected to be a magistrate of the Court of Special Justice for Peace. That's dealing with the peace accords in Colombia. Please join me in welcoming our speaker. Hi. Hello, good afternoon, buenas tardes. Agradezco. Antes. Ah, sí. No. Esa, sí. Agradezco a la Universidad de Dayton y al equipo de trabajo del Human Rights Center at the University of Dayton, que desde hace más de un año prepara esta nueva sesión de Social Practice of Human Rights. Agradezco también a todos los asistentes por escucharme y por la paciencia que están dispuestos a tener en este momento, pues soy consciente que las limitaciones del idioma dificultan un poco la comunicación y tal vez hagan menos amena mi intervención. He sido invitada a este importante evento académico en mi doble condición de abogada defensora de los derechos humanos y familiar, víctima, sobreviviente de la violencia paramilitar en Colombia. Expondré la experiencia de lucha por la verdad, la justicia, la memoria y la garantía de no repetición frente a la desaparición forzada y homicidio de mi padre en las cortes estadounidenses, lugar geográfico donde fue extraditado Hernán Giraldo Serna, junto a otros 14 jefes paramilitares colombianos. Esta experiencia ha motivado en gran medida los nuevos retos a los que ahora me enfrentaré. Pretendo contarles sobre las apuestas que estamos haciendo como país para lograr y mantener la paz, entendida como la terminación de las confrontaciones armadas que se da en los campos y las ciudades de colombianas. Esta apuesta no es fácil, pues siguen vigentes múltiples intereses muy poderosos, tanto nacionales como transnacionales, por acallar la verdad y perpetuar la impunidad para seguir generando lucro de una larga y dolorosa guerra y destruir todo lo que ha sido discursivamente construido como enemigo dentro de esta confrontación. Esta travesía cuenta con aliados que se apuestan a una reconciliación nacional que pase por el reconocimiento de la verdad sobre lo ocurrido y que detenga en forma definitiva las atrocidades y el abuso al que hemos sido expuestos millones de colombianos para reconstruir la vida con dignidad, con plena garantía del ejercicio de los derechos y con respeto de las culturas, las identidades y los territorios. En medio de esta
polarización social y política en la que hoy vivimos los colombianos, tengo la oportunidad de iniciar un nuevo rol como magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, en adelante JEP, creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el marco de los acuerdos entre el gobierno colombiano y el Grupo Guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, siendo este un nuevo escenario para contribuir a la realización de los derechos de las víctimas reconocidos internacionalmente. Uno de los principales instrumentos internacionales que recoge estos derechos es la resolución del 24 de octubre de 2005 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual aprobó los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, son los llamados principios JOINET, para la protección y la promoción de los derechos humanos para la lucha contra la impunidad. Experiencias en la búsqueda de verdad y justicia en el camino de lo transicional. Tomando como punto de referencia la desaparición forzada de personas, es posible evidenciar lo siguiente. El número de desaparecidos en Colombia es de 26.000 personas, según fuentes oficiales, mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe de 2016, hasta encontrarlo se llama el informe, refiere a 60.630 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Al 1 de junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación ha practicado 6.570 exhumaciones, en las cuales ha identificado 3.075 cuerpos. De estas cifras, solo 1.334 personas habían sido reportadas como víctimas de desaparición forzada. Nos preguntamos qué pasa con las otras 3.495 personas cuyos cuerpos fueron recuperados y que aún no son identificadas. En el año 2000, pocos meses antes de la desaparición forzada de mi padre, se expidió en Colombia la ley que la penalizaba. Ya en ese entonces conocía las experiencias y luchas contra la impunidad frente al crimen de la desaparición forzada que se venía llevando a cabo en los demás países latinoamericanos y empezaba a conocer y acompañar a familiares de desaparecidos en Colombia. En ese entonces describíamos la desaparición forzada como un crimen diseñado para la impunidad, que se perfeccionaba durante la investigación, pues el aparato judicial era el encargado de terminar de sepultar en el silencio a los miles de desaparecidos, en un proceso diseñado para no encontrarlos. Fue difícil verme enfrentada a este crimen en mi familia en febrero de 2001, y luego verlo repetido en junio de 2001 cuando sufrí la desaparición de un querido amigo, líder indígena de la comunidad Embera Catío del Alto Sinú, Kimi Pernia Domicó, de quien aún no sabemos su paradero. Esta ley, 589 de 2001, determinó penas para la desaparición forzada de 25 a 40 años y fue incluida en el Código Penal, en el capítulo referido a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en correspondencia con los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano. Como consecuencia de estos convenios, se reconoció la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible y de ejecución permanente. Esta ley me alegró mucho, especialmente porque tendría a disposición toda mi vida para averiguar qué pasó con mi padre, quién fue responsable y por qué lo hizo. Sin embargo, ese camino no fue fácil, pues para los investigadores era tentador direccionar los procesos hacia móviles fútiles como enemigos personales y negocios oscuros, negando la existencia de crímenes masivos y sistemáticos en el marco del conflicto armado en Colombia y la existencia de grupos armados no legales que tienen el control territorial absoluto, no solo en la zona norte de la Sierra Nevada, sino en muchas otras regiones de alto interés geográfico para el intenso tráfico ilegal como legal, controlado o protegido por toda clase de ejércitos. El trabajo de los primeros años fue explicar una y otra vez el contexto en el que vivíamos, visibilizar y vincular la desaparición forzada de mi padre y de muchas personas con liderazgo y autonomía en la región, las muertes de funcionarios y directores del Parque Natural Tayrona, de ambientalistas extranjeros, el asesinato de 4 agentes de la DEA, así como el traslado de cientos de campesinos desde sus veredas en lo más remoto de la montaña,
para mantenerlos concentrados por más de un mes en la carretera a la entrada de la zona nororiental de la Sierra Nevada, como escudo humano usado por Hernán Giraldo. Todas fueron solo simples estrategias para proteger el control que tenía y aún tiene sobre el territorio, frente a una guerra de poderes que se avecinaba por el control territorial y el dinero proveniente del narcotráfico, del cual no salió del todo victorioso, pues debió ceder militarmente el territorio y pagar a Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, impuestos altos sobre su negocio. En ese momento, las víctimas aprendimos a aceptar que recibiríamos una fuerte dosis de impunidad a cambio de toda la verdad y un poquito de reparación. En medio de un contexto entre las atrocidades del conflicto se superaban unas a otras, sin depender del actor armado que las perpetraba, unido a la inaceptable impunidad reinante, hubo un importante ejercicio de justicia transicional en Colombia, con la Ley 975-2005, o Ley de Justicia y Paz, cuyo punto central consistió en lograr beneficios penales con la confesión voluntaria de los crímenes por parte de los miembros de las AUC y la indemnización económica a las víctimas a manera de reparación. Esa reparación posteriormente se convirtió en una ayuda simbólica entregada por el Estado, ya que los paramilitares no renunciaron nunca a sus bienes. Esta ley se nos ofrecía como una oportunidad para recuperar los restos de nuestros desaparecidos. Así fue llevando a cabo el continuo peregrinar de las víctimas en las diligencias de versión libre de los paramilitares, ansiosas por escuchar algo sobre nuestros seres queridos de la boca de los miembros de las AUC. Estos espacios nos encontrábamos documentando los casos y reportándolos, muchos por primera vez. Esa iniciativa se siguió de una gran frustración con la justicia transicional, porque la verdad que encontramos era la verdad de ellos, no la verdad de las víctimas, no era la verdad del conflicto, era la verdad conveniente a los intereses de las AUC y sus testaferros, era el silencio sobre los verdaderos beneficiarios de la guerra y el silencio sobre la realidad actual de los territorios de los que desarraigaron y despojaron de sus bienes a 6.9 millones de personas. Era una apuesta por la verdad que favorecía el control de unos pocos sobre las zonas estratégicas y las riquezas naturales. Luego de 15 años de correr tras las promesas de esta ley, todas esas personas empobrecidas hasta el hambre, viudas, huérfanos, torturados, mutilados, enfermos del cuerpo y el alma, ya no piensan tanto en la verdad, sino en los pocos pesos que recibirán si el postulado de las AUC reconoce el nombre, la fecha y el crimen, aislado, desarticulado, falseado y justificado. Muchas de estas personas aún están esperando las promesas de un proceso que nunca se materializaron. Fue en el marco de esa ley que en 2008 los restos de mi padre y otros tantos tuvieron sepultura y flores. Aún son muchos más los que seguimos buscando. Con este referente podemos entender que la justicia transicional implica, tanto a víctimas como a victimarios, negociar unos derechos por otros. Es cuestión de ponerse de acuerdo sobre cuáles derechos son negociables y hasta qué punto. Yo, desde el lugar que me puso la vida, sigo pensando, siendo una buena militante de la criminología crítica y cuestionando el papel de la prisión en las sociedades contemporáneas. De la misma forma que cuestiono la mitomanía de definir largas penas en la ley, mientras la impunidad sigue siendo la reina. Sea esta una ocasión para repensar lo que significa la impunidad, la justicia y la sanción. En este momento en mi país y en otros países de Latinoamérica y el mundo, la justicia transicional nos está enseñando a hacerlo y a modificar los paradigmas que al respecto hemos construido en las distintas sociedades. Otro elemento de la justicia transicional gira alrededor de la memoria como garantía de no repetición y como reconstrucción de la verdad, prerequisito de la justicia en forma de esclarecimiento de los hechos.
No solo las víctimas necesitamos saber qué pasó. Lo necesitamos todas las personas, toda la sociedad. Necesitamos entender y elaborar un relato coherente y creíble de nuestra propia historia, personal, social, colectiva, que nos permita reconstruir los vínculos que nos unen y desestructurar las violencias que nos distancian. La memoria para la no repetición, en el marco de la justicia transicional, no solo se eleva a categoría de derecho fundamental, la verdad, sino que se acompaña del derecho a la memoria. Por tanto, es una construcción objetiva como forma de esclarecimiento de los hechos, individual como derecho de las víctimas de saber qué pasó, dónde está la persona desaparecida, por qué ocurrió, quién es el responsable. Colectiva. En este punto quiero citar a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que en una de sus sentencias se refirió a la confesión y reconoció en ella importantes elementos para la consecución y el mantenimiento de la paz. La confesión tiende a caracterizarse como una de las formas de reparación destinada a preservar la memoria colectiva del olvido, el derecho colectivo a saber, buscar que la sociedad en su conjunto conozca la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los crímenes se cometieron. Además, se erige como una forma de reconstrucción de la historia, por cuanto muestra la manera como el sistema jurídico de una determinada sociedad intenta construir el futuro a través del rediseño del pasado y de su relación con este. La reconstrucción de la memoria colectiva es una responsabilidad de quienes se postulan a la Ley de Justicia y Paz en virtud de su compromiso a confesar completa y verazmente los delitos cometidos al interior de los aparatos armados de poder, renunciando respecto de lo admitido a la garantía procesal de la presunción de inocencia. Su tarea es insustituible porque en su narrativa deberán visibilizar a las víctimas, reconstruir el pasado común y proyectar la reconciliación en punto de lo irrepetible. Hoy sabemos que vivimos engañados, y eso es parte de la indolencia en la que naufragamos. Es indiferente para nuestras sociedades lo que puede pasar en el futuro, pues no nos pertenece, no podemos cambiarlo. Todo lo que vemos en los noticieros puede ser mentira. Es así como se vuelve importante vivir el momento, ocuparse solo de sí mismo. La gente se siente segura con los relatos comunes, con lo popular, lo que todos saben y lo que todos dicen. Así es como esa memoria colectiva construida por la televisión y otras industrias culturales se volvió nuestra historia popular, nuestro pasado comúnmente aceptado. Pero es una historia con mensaje, cargada de reglas de comportamiento que instan al diseño de un futuro. Es una historia que nos lleva al individualismo, al consumo, a la apatía por el sufrimiento ajeno, al temor por lo diferente, por lo desconocido, a la impotencia e indiferencia para transformar nuestra propia y limitada realidad, confortable y segura. La historia es otro campo de batalla donde los poderes obtenidos con sangre y fuego son legitimados y consolidados. Ese es el reto que tenemos como sociedad y que se construye caso a caso, desde lo local, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo femenino, para llegar a la contundencia de lo masivo y sistemático, que debe dejar de ser memoria parcial de un sector y convertirse en historia de los pueblos. Por eso lo importante contundencia de los escenarios extremos de posguerra, pues en ellos se debe exponer los hechos atroces. Estos tribunales tienen una gran responsabilidad a la hora de reconstruir la historia con los múltiples pedazos que dejó la guerra y contribuir a nuestra recuperación como sociedad, coadyuvar a la reconciliación. ¿Qué es la JEP? Colombia está adentrándose en un nuevo sistema de justicia transicional. A nivel mundial, esta experiencia constituye una apuesta importante e innovadora en la que se busca un equilibrio entre la garantía de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas, a la verdad y a niveles aceptables de justicia y reparación de tipo colectivo, en la que se tiene como fin la no repetición de las atrocidades. Durante las negociaciones, el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo que constituyó el punto de partida,
y es reconocer el hecho de que todos los actores cometieron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que pueden ser clasificadas como atrocidades, como crímenes de lesa humanidad. No es un problema de quién sí y quién no, quién cometió más o quién menos, porque el nivel de barbarie al que ha llegado el conflicto armado es responsabilidad de todos. En este acuerdo también se logró consenso sobre proporciones aceptables de amnistías e indultos para los combatientes y formas alternativas de sanción por los delitos, incluidos crímenes de gravedad. En otras experiencias de paz, encontramos frecuentemente que las amnistías fueron generales y sin compromisos alguno con la verdad, como el caso de Brasil o Argentina, manteniendo el dilema de las víctimas que se niegan a olvidar como un asunto vigente. O experiencias como las de Guatemala, donde se creó una comisión de la verdad en la cual los actores debían decir todo lo que habían hecho sin exponerse a sanciones. Colocar a las víctimas en el centro del acuerdo de paz en Colombia significa abordar de forma integral, articulada y coherente un tribunal que administre judicialmente el reconocimiento de las conductas, una comisión de la verdad que reconstruya la historia de lo ocurrido y un ente investigativo autónomo que encuentre solución a la desaparición forzada de personas. Colombia está intentando con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición un sistema intermedio entre castigo total para todos, que sería imposible, o amnistía para todos, que sería indeseable. La Jurisdicción Especial para la Paz está conformada por tres salas que harán una especie de filtro respecto a la verdad y el reconocimiento de los hechos, sobre la viabilidad o no de la amnistía, y una tercera sala que se encargará de las imputaciones frente a los hechos que no fueron reconocidos. Si en estas salas se determina que la persona no dijo toda la verdad sobre su participación en los delitos, o si no puede ser indultada o amnistiada por la gravedad de los crímenes que posiblemente cometió, pasa a reconocimiento del Tribunal para la Paz, donde será juzgada y se impondrá una sanción proporcional a su compromiso con la verdad y se aplicarían medidas restrictivas de la libertad. Muchos de nosotros, los seleccionados para ser magistrados de la JEP, somos nuevos para este aparato de justicia. Realmente nunca habríamos llegado allí si no fuera porque el sistema de selección fue meritocrático, transparente, con un criterio de género, región y étnico. Es la primera vez que más de la mitad de una corte está constituida por mujeres. Ni el proceso ni en la sanción se puede desdibujar la naturaleza del concepto de justicia transicional como respuesta adecuada a las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las víctimas extranjeras abren camino en las cortes norteamericanas. La ley Crime Victims' Rights Act reconoce derechos a las víctimas de delitos federales, incluidas aquellas de origen extranjero. Se les reconocen una serie de derechos que, aunque limitados, les ofrece algunas garantías procesales y la ley señala la posibilidad de reparación de los daños causados. Además, esta ley ha sido poco conocida y utilizada en los Estados Unidos, siendo mayormente empleada para lograr indemnización frente a robos y daños a la propiedad y para que la víctima sea informada sobre algunas situaciones procesales, como por ejemplo, conocer cuándo el victimario recupera su libertad. Nunca antes fue utilizada para perseguir el respeto y garantía de los derechos de las víctimas del narcotráfico, partiendo primero del criterio sentado de la justicia norteamericana que el delito de narcotráfico no tiene víctimas directas, mucho menos en el exterior. A pesar de esta concepción inicial, las abogadas y abogados de Law Clinic University of California diseñaron una estrategia jurídica para hacer frente a la decisión tomada por el Departamento de Justicia y el gobierno estadounidense cuando en 2008 recibieron en extradición a 14 jefes paramilitares, entre ellos Hernán Giraldo Serna. Gracias a estos abogados pudimos hacer parte del grupo de víctimas colombianas que reclamamos nuestros derechos en los Estados Unidos. Sin embargo, todos los casos, salvo uno, fueron rechazados por improcedentes.
pues no se lograba demostrar que los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno colombiano tuviese relación directa con el crimen del narcotráfico. Julio Enrique Santamaría fue amnistiado en 1983 por pertenecer al grupo insurgente M-19. Luego, en 1991, después de los acuerdos de paz que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente y a nuevas formas de participación política, mi padre fue candidato al Consejo Municipal de Santa Marta. En medio de múltiples fracasos en su corta vida política, pudo intermediar en los acuerdos de paz del EPL. Desde entonces, se dedicó a la promoción y defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Su desaparición forzada y asesinato fue ordenado por Hernán Giraldo Cerna el 4 de febrero de 2001 en una vereda de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde proponía a los campesinos la reforestación y la sustitución voluntaria, organizada y autónoma de cultivos de coca por cacao. Desde el primer día de la desaparición, en 2001, tuvimos claro como familia que el crimen era una acción paramilitar que buscaba proteger el negocio del narcotráfico y el poder político local, pues mi padre empezaba a tener bastante incidencia entre los campesinos. El proceso en Estados Unidos puede ser catalogado como de un limitado esclarecimiento de los hechos. Aún tenemos muchas dudas sobre lo que venían investigando la DEA, toda vez que cuatro de sus agentes murieron en este contexto, sobre lo que buscaban probar o sancionar el Departamento de Justicia norteamericano y su relación o correspondencia con lo que en efecto se ventiló en el juicio. A mí me aterraba la idea de tener que volver a empezar en Estados Unidos lo que tantos años, tanto dolor y tanta humillación había costado demostrar en Colombia. Desde 2008, cuando nos lanzamos a interpelar la justicia estadounidense, lo único que recibíamos era rechazo. En 2015, los abogados de la Universidad de Berkeley lograron por fin llegar directamente al juez y evidenciar dos situaciones alarmantes. La imputación era mínima y contraria radicalmente a la verdad. El expediente y, por ende, la imputación estaban reservados. Tuvimos la oportunidad, a través de nuestros abogados y periodistas aliados, de denunciar en Estados Unidos la clase de monstruo criminal que se estaba juzgando y su verdadera importancia en el negocio del narcotráfico. El juez ordenó la desclasificación de algunas piezas del expediente y la fiscalía debió modificar la imputación. Pero finalmente hubo una sentencia en la que mi padre y, por ende, nosotras, fuimos reconocidos como víctimas de narcotráfico. También pudimos ejercer en el último momento algunos derechos procesales como hablar en la audiencia de juicio. No hubo reparaciones. Muchas preguntas y reflexiones surgen de esto. Lo cierto es que la presencia y los argumentos de las víctimas influyeron en la modificación de la imputación. Los relatos de las víctimas, dentro y tal vez fuera de la corte, afectaron al juez y la sentencia. No es la primera vez, tanto en Colombia como en las instancias internacionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en la Corte Penal Internacional, luego de muchas reticencias, los fiscales y jueces empiezan a tener muy presente a las víctimas dentro de sus investigaciones, reorientándolas y en algunas oportunidades cambiándolas. Lo sucedido en Estados Unidos es un precedente importante que abre el camino de exigibilidad de derechos a muchas otras víctimas de las mafias en el mundo entero. Retos. Más allá de lo que ya está dicho directamente o entre líneas, quisiera ahora plantear unos pocos retos que surgen a partir de mi discurso. Desde los fines clásicos de la pena, como retribución o resocialización, no se encuentra propuesta o salida sobre todo cuanto viene siendo una práctica macabra que ha cobrado la carrera en Colombia desde hace varias décadas y es el uso del derecho penal como arma de guerra. Eso debe modificarse. Empezar a entender la pena como un posible escenario de reparación colectiva que reemplaza falsos arrepentimientos y reconciliaciones impuestas requiere el despliegue de creatividad y reflexión, no solo de abogados y criminólogos, sino de profesionales de las áreas sociales como psicología, filología, antropología, pedagogía, muy útil para entender y proponer asertivamente salidas a este vacío que en el nuevo reto impone la justicia transicional. El acceso a la información con la cual construir la verdad es imprescindible.
Sin embargo, justificándose en la seguridad y la protección, nuestras sociedades van en la dirección contraria. Cada vez es más costoso acceder a la información y mucha de ella es secreta, reservada. Es precisamente la información que poseen las agencias o las instituciones de seguridad, la cual está fuertemente reservada o protegida, la que se requiere para esclarecer los crímenes cometidos en contextos bélicos, mientras que el derecho a la verdad y su posicionamiento como memoria colectiva, como historia, exige mayor horizontalidad en el acceso, debe hacerse más popular. Los avances jurisprudenciales y doctrinales internacionales y nacionales alrededor de los derechos de las víctimas, independientemente de que se den en contexto de transición o posconflicto, tienen un desarrollo limitado en la jurisprudencia norteamericana. En ese sentido, el derecho a la verdad, que progresivamente viene siendo reconocido a nivel nacional e internacional como fundamental, no es tenido como tal para la justicia norteamericana, más centrada en la transacción y en la reparación. La información que reside en los Estados Unidos, no solo los archivos clasificados de la CIA, sino los expedientes judiciales referentes a los narcotraficantes extraditados, es parte del rompecabezas que debemos conformar como historia, para nuestra historia. Es por ello que debemos trabajar articulados para lograr desentrañar la verdad oculta. Los centros de pensamiento, los investigadores, las universidades norteamericanas tendrían mucho que aportar al conocimiento de esa verdad. La JEP, pero en general la ley penal colombiana, prevé su participación. Con esto me despido. Gracias a todos y a todas por su atención y gran paciencia. Espero haber logrado comunicar lo que tenía preparado para esta intervención y que podamos seguir intercambiando ideas y experiencias en un camino que apenas empieza y que requiere la voluntad y el apoyo de muchos como los que ahora permanecen aquí. Gracias. It's okay. Questions. Bueno, any question. Okay. Sí. O si quieres sentarse. Bueno, sí. It's okay. Mm-hmm. We can open this up for Q&A now. Hola, ¿qué tal? I can ask in Spanish and translate my own question. Oh, ella dice que puede preguntar en español si quiere, puede traducir su propia pregunta. Lo que funcione mejor. Sí, en Spanish, please. Ah. soy un estudiante de doctorado, estoy estudiando el desplazamiento y la justicia transicional, y uno de mis casos de estudio es Colombia. Y un concepto que me interesa mucho, sobre todo porque soy irlandesa y también he estado bastante tiempo en Sudáfrica, es la fluidez del concepto de justicia. En que la justicia ahora, en los conceptos de justicia transicional, puede querer decir una cosa u otra, pero con las generaciones y los años ese concepto de justicia puede ir cambiando. Y eso es como, ¿cómo lo ve usted? Como a largo plazo, ¿cómo puede implementar una justicia que dentro de los cambios de esa fluidez del concepto de justicia, como para implementar una justicia que sea dentro de Colombia, donde hay tantos actores, etcétera, una paz durable? Right? So I'm just saying that one of the ideas that I've been struggling with as a doctoral researcher, particularly because Colombia is one of my case studies, and because I'm Irish and I've spent a lot of time in South Africa, is the fluidity of the concept of justice and the fact that intergenerational justice and within the next 10, 20 years, how to implement justice, that's, now I'm thinking of Spanish, but can be long lasting and can be implemented. Because in South Africa, what we've seen is we've seen a student protest, people of the new generations that don't see justice the way it was seen by their parents, etc. So I'm interested in how you can move these from one generation to the next. Independientemente del lugar donde se aplique, el concepto de justicia en las sociedades modernas está cambiando.
So independently, the concept of justice in modern societies and where it is occurring is changing. No está dando respuesta y no creo que haya nunca dado respuesta a la forma como hemos construido el concepto de justicia, pero ahora no está dando respuesta a las necesidades de las sociedades. So previously, the concepts of justice and the answers that people were receiving when asking for justice, they were not being satisfied by their governments, but now they are changing. Pero el escenario transicional después de un conflicto pone en el límite ese concepto de justicia y busca dar respuesta a una pregunta fundamental y es, ¿justicia para qué? So the transnational stage slash international arena has taken this concept of justice and turned it into justice for what, justice for whom. Hay un largo proceso y creo que ha sido liderado principalmente por las víctimas desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, en el que esa respuesta es para la no repetición. So this process has been led mostly primarily by victims. This was made famous by the victims of World War II, and the main end goal is reparations. ¿Cómo entonces? Oh, and non-repetition. Sorry. My bad. Thank you. ¿Cómo lograr esa no repetición a través de la justicia? Es el dilema en el que estamos en muchas partes, es la pregunta de fondo. The fundamental issue is the non-repetition in all places that struggle with justice and that question rights. Y como dije en la intervención, no es una respuesta que den criminólogos o abogados, es una solo las víctimas, es una respuesta que necesita la participación de muchas áreas del conocimiento, de muchas experiencias vitales. This is not an answer that should just come from criminologists or lawyers, but it should come from all understandings and all perspectives. That is the challenge. Hi. So the International Criminal Court has done a different model in Colombia than it has with a lot of the other cases that it has on its docket. And I was wondering if she could comment on whether or not the International Criminal Court's work with the government has been effective for the victims and in addressing the crimes and impunity. La Corte Penal Internacional puso un límite a nuestra propuesta como país de transición. The International Criminal Court placed a limit on our answer in transition. ¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? Un límite a nuestra apuesta como país en la transición de paz. Okay. Okay, limited our country's position when it comes to the transition of peace. Sí. Los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra, no pueden ser amnistiados, no pueden ser indultados, no pueden ser olvidados. Crimes against humanity, war crimes, they don't deserve amnesty. They should not be forgotten or just brushed over, and that should not be something the International Court does. Eso fue una pronunciación de hace menos de un mes, hace pocas semanas. This was a pronouncement as about a month ago. Mm-hmm. Pero la Corte Penal Internacional viene estudiando el caso colombiano desde hace muchos años. The International Criminal Court has been studying the case of Colombia for many years. De alguna forma ha esperado que Colombia lleve sus propios procesos de justicia con autonomía. And was looking at Colombia's processes of acquiring justice autonomously. El que se pronuncie ahora sobre esto tiene su significado. That now that it is declared has its own significance.
So hopefully that answers. Hello. Thank you for this presentation. You've spoken repetitively about non-repetition. Okay, no repetición. But there are high levels and escalating levels of violence in Colombia. I was speaking with a government lawyer in an asylum case who said, well, now that there's a peace agreement with the FARC, things are fine in Colombia. But there are high levels of violence against community leaders and human rights activists. Of course, there's the drug violence with the Bakrim. I asked this morning to panelists, is it possible that we'll see a repetition of what happened in 86 with the La Unión Patriótica, 3,000 killed after an agreement with the government? How do you see the violence? Is it increasing? Is it going to decrease? What's the situation? Gracias la pregunta. Thank you for the question. Desde ayer estoy escuchando como si lo que va a pasar, está pasando, se repite y está mal, y no va a cambiar, no tenemos o no podemos insistir en decir que no va a cambiar. Y aunque esté pasando nuevamente y que este proceso de paz no se consolide, no por eso dejo de decir va a cambiar, necesita que cambie y necesita que cambie así. So since yesterday, she's been hearing this concept on this topic of whether or not the violence is going to escalate, whether it's not going to change, whether it appears to be the same, and she cannot say for sure that this is going to be a certain set way, that the consolidated peace processes are going to occur in a certain way. Things must change, but there's not a set way. Los familiares de los desaparecidos no dejan de buscarlos por tener la idea de que posiblemente no van a aparecer. Hasta encontrarlos, siguen buscándolos. So the families of the victims of disappearances are not going to stop until they find their disappeared family members, and this only spurs the cause. Igual con los ideales de derechos a la verdad, la justicia, de la no repetición y la reparación. Aunque no los veamos posibles en muchos años, aunque no sean una realidad en la ley, aunque no sea una realidad en la jurisprudencia, no por eso dejamos de decir son derechos fundamentales de las víctimas. So the ideal rights of justice and the ideal rights of truth, just because they may not be occurring right now and maybe they will not occur for many years, does not deter people from still looking for the truth, from still saying, this is what is happening. Y no solo de las víctimas de forma egoísta, es que es importante como humanidad. And it is not that these victims are being selfish in any way, it is just important in regards to humanity as a whole. Thank you, everyone. One last question. Okay, última pregunta. Muchas cosas. Many things. Mucha de la violencia que ocurre en Colombia está determinada por cómo es su relación geoestratégica. Much of the violence that occurs in Colombia is in relation to and coordinated with its geographic location and its geostrategic location. Por eso lo primero que ustedes tienen que hacer es reclamar sus derechos aquí, sus derechos como personas acá. Aquí hay indígenas. Aquí a la vuelta ese lago tiene reservas indígenas. So the first primary, most important thing is to reclaim your rights here. You belong here to this place. And then, of course, referencing the roots the Native Nation has and also the lake nearby that also has. Aquí hay violación a los derechos humanos a ustedes mismos cada día. There's a daily violation of human rights that occurs.
Aquí hay que aprender a ser tratados y considerarse ser tratados como persona y no como mercancía. So here we have to learn how to be treated like people and not like materialistic commodified objects. Si aquí los norteamericanos logran eso consigo mismos, júrenlo que ayudan a que en los demás países seamos tratados con más dignidad. If North Americans can learn this concept and live it out themselves, then they will be able to help other people who are struggling with human rights abuses. Ahora, otra posibilidad, otra tarea. another possibility, possibly more concrete. Están las investigaciones, los archivos, la información que existe en Estados Unidos, que está en sus libros, en sus documentos, en sus textos de investigación, en sus posibilidades de acceso a información que no tenemos en Latinoamérica. So, here in North America, there is an access to archived texts, to investigative texts that people in Latin America do not have access to. Y es la información sobre cómo sus gobiernos han influido y sus empresas han influido en la violación de derechos humanos contra Latinoamérica. And this is information that regards how our government and how our companies have violated human rights in Latin America. Esa información tiene que ser recuperada, procesada y analizada por ustedes. This information needs to be recovered, analyzed, and processed by us. Nosotros no podemos. That Latin America can't. Great. Thank you, everyone. Can we go on?